lliure directe Ràdio Clara i com cada dimecres anem a començar ja amb l'espai de València Clara i Transparent que ens ofereixen les companyes d'Asicom, de l'associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia a totes i a tots. Així venim de nou, un nou dimecres, esperant despertar les vostres inquietuds, curiositats i coneixement de què passa en la nostra societat. Avui fem el programa 64 de València Clara i Transparent, un programa que fem entre Asicom i Ràdio Clara i que és un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i que fa la píndola pel valencià, quasi res píndola 45, és un, tot un treball permanent, i Domingo Almiñana Lloret, eh, que està així Bon dia, Domingo. Bon dia. Eh, Domingo és sociòleg i està realitzant les pràctiques del màster de nou periodisme en nosaltres, i també en l'estudi Manolo. Bon dia, Manolo. Buenas. I Iago, que s'acosta al micro. Iago, <laughs> no vol, no vol. Iago està fent pràctiques de, de so i tenim un altre company que avui sí que ha vingut també de, de so. Claro. Bé, eh, jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó i dirigint l'orquestra i esperant no desafinar. Tenim a Juncal, que és habitual, però la tenim encara amb con una convalescent d'una malaltia i no, avui no podia vindre encara. Així que eh, avui també la substituïs en tots els temes d'agenda, domingo. Anem allà en el sumari. Bé, avui tenim a tres entrevistes en el xarrem. Comencem per Toña Gómez. Hola, bon dia. Hola, bon dia. I Rafaela Mezcua. Bon dia. Hola, bon dia. Eh, Toña Gómez és presidenta i, i Rafaela, la secretària, de l'associació veïnal Favara. Avui venen a contar-nos què és això, en el qui és qui, que és l'associació de veïns de Favara, i venen especialment per una convocatòria que han fet eh, que fa 17 anys de l'explosió de la subestació de Patrès. 17 anys, quasi res. I això que ha guanyat a lluit, pues ara mos contaran què, què farem. També tindrem a José María Azcárraga, comissari de l'exposició Memòria d'un jardí, història gràfica del jardí botànic de València, i, finalment, a Juan Anto Caballero, president de la l'Associació Veïnal Benicalap Entre Camins, que fan per primera vegada el dia de Benicalap. Sense més, eh, dir-vos que bueno, pues acabarem l'agenda ciutadana que incrustarem, la que elaborem des de SICOM. Tenim pròximament novetats sobre l'agenda per a sistematitzar i fer una millor difusió de totes les activitats que s'organitzen i la, després acabarem la píndola pel valencià número 45. Com sempre, podeu interaccionar, teniu així baix, apareix, està apareixent el telèfon que podeu cridar, bé telèfon directe o ve Telegram o WhatsApp. Res més i dir-vos que podeu fer seguiment a través de l'estreaming de lliure directe. Ui, me diuen que avui no apareix. Sí, ah, sí, sí que apareix. eh... I... No, de, deia que per als que estan escoltant la ràdio estaran dient així baix a on, a on estan. Ah, nostres... clar, clar, <laughs> val, sí, és de veres. I, bueno, els que esteu mirant-lo per streaming, eh, lliure directe del Facebook, podeu veure eh, en tal qual, en, en les errades i tot que fem també les vegeu, i després podeu veure eh, els vídeos editats. I diguem, Tonya, eh, vos preguntem, com se vos, com, quin dia se vos va il·luminar la perola i va dir, bé, hem de treballar i crear l'associació i, i, per tant, tirar, dedicar hores i hores a, a millorar el vostre barri. Nosotros como asociación nacimos por un problema que fue la subestación. Entonces, un grupo de vecinos, todos afectados por, el, por la subestación que nos habían colocado ahí por detrás, eh, nos juntamos, empezamos a trabajar y ante la, la soledad, la palabra que nos define es la soledad de todas las administraciones, asociaciones y tal, decidimos unirnos y montar una asociación porque era la única vía de poder trabajar de una manera más concreta para poder trasladar la subestación. Entonces, más que una idea, yo es una necesidad, de, de, porque es que no, no, no nos quedaba otra, porque nos quedamos más solos que la una. ¿Qué, a ¿Qué te has dedicado en la vida, a banda de ser presidenta de una asociación? <laughs> yo a trabajar en mil cosas, he trabajado de animación sociocultural, ahora me dedico a una página web que es con la que me ganó la vida y, y trabajando. Sobre todo ahora al trabajar en la web, que es el teletrabajo, te obliga un poco, antes de la pandemia yo ya teletrabajaba, entonces tenía la necesidad de salir de casa. Bueno. Una manera de no quedarme encerrada en mi casa, siempre he sido socia de la asociación desde el principio, pero estaba más en mis labores de trabajo. Y, y una manera de socializar y es eh, meterme en la asociación de, de cabeza, a Muy trabajar bien. allí. Muy es la, la manera más... Muy no, bien, sé, no se me ocurría otra manera. Y, y contamos, Rafaela, cuál, ¿quién es el teu proceso vital también? Espera, eh. Mi proceso vital, bueno, el movimiento vecinal eh, para mí eh, nace cuando yo tenía 17 años. Eh, estuve ya en la asociación vecinal de Mislata cuando se constituyó. Después de las primeras elecciones democráticas del país. Y de ahí continué trabajando eh, a nivel sindical, eh, a nivel político, las juventudes. Y después, cuando se plantea el problema de la subestación eléctrica de Patrais, en el barrio de Favara, creo que cooperar con la, con la, aso con la asociación era una forma de de vincular el movimiento vecinal a esa reivindicación del traslado porque nos parecía que era una, una empresa peligrosa y que debía de estar fuera de, de nuestro barrio. Y ahí estuve trabajando 10 años como presidenta y después Toña vino a relevarme y las dos seguimos trabajando codo con codo porque esto se traslade y se vaya fuera de nuestro barrio. Molt bé. Realment, Favara és una... Eh, com sorgeix d'una necessitat real, eh, formeu part de la Federació de Sociòvils de València i, a més, Rafael, a més, és membre de, de la directiva de Cabecova o sigui, la qual cosa... Bueno, esteu en, 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 en tot el, el, el lío. Molt bé. Bueno, conteu què passa con amb aquesta subestació que ja vau denunciar que era perillosa, va tenir una explosió fa de set anys, heu anat al judici i tot, vosaltres eh, heu guanyat algunes de les qüestions. Eh, en quina situació està? Pues no lo sabemos, sincerament. Però està. el problema és es que està. Està, està abierta, estan entrando cotxes, estan entrando aparatos, no lo sabemos, no lo sabemos. Ara mismo estamos, trabajando muy intenso para saber preguntarle tanto a Iberdrola como al ayuntamiento, como a las consellerías, como al ministerio, qué está pasando, porque no tiene licencia de, de actividad, pero no lo sabemos. A WI convoque un acto de concentración ciudadana, una perolada, una caserolada, sí. eh, a la puerta de allí, contemos, porque mes que Escoltán puga en cara a acudir WI. pues eh, todos los años, como explotó un día 15 a las tantas de la mañana, nos asustamos todos porque tembló el barrio, tembló, demostró la explosión que teníamos razón, que ese mamotreto es muy peligroso a siete metros de las casas, o sea, entonces todos los años convocamos la cacerolada en la puerta para hasta que se traslade. ¿Dónde está situada exactamente la... porque ni a no usa. Gaspar Aguilar, número 58. <laughs> vale, entonces, Will la concentración, ¿a quién hora es? A las 7 de la tarde. Y tenía que durar un perol o una cacerola. Un perol, o... una maraca, <laughs> cualquier un pito, cualquier cosa que haga ruido. Fersoroy y que se vos escolte, sí, ¿no? Sí, Muy sí. Bien. Sí, sí, sí. Contemos, eh, Favara. Perquè un problema que tenim eh, els valencians és que no s'ha treballat bé la identificació del barri. I el barri de Fàvara, quin, quins límits On, que, on està? Per què, i, I per què se diu Fàvara? Perquè és molt bonica la història. La, la sequia. La sequia mamba. Clar, la vos creua tot el barri. Clar. És una de les a ser del Túria més importants. Exacte. I el nom d'on ve? Perquè heu averiguat, en la web teniu posat d'on ve el nom també, d'alguna possible... Eh, ...población, ¿no? Sí. Hay poblaciones población es, es, en Valencia que son Favara... ...creo que recordar que después de Cullera... ...hay otra población que, que es Favara. La en Mislata, Favara... ...en Mislata hay una asociación que también es Favara... ...quiero decir, nosotros le, hicíamos un, le hicimos un guiño a, a, la, a la acequia... Claro. ...y era un barrio que estaba como diluido... Eh, dentro del distrito de Patrais, el barrio de Patrais era muy conocido, eh, Zafranar era muy conocido, eh, eh, este, San Marcelino era muy conocido, pero nuestro barrio Favara, cuando hablábamos de la subestación, no era tan conocido. Siempre teníamos, teníamos que acudir a Patrais a ver, nosotros, para que nos ubicaran. Nosotros estábamos integrados, por decirlo así, en la demarcación de, de varias asociaciones. Eh, vecinales, Gaspar Aguilar, Jesús, tal y lo que he dicho antes, como teníamos el problema de la subestación y estábamos más solos que la una, solos, solas, o sea, quiero insistir y ante esa soledad nos unimos y montamos la asociación vecinal Favara, mal o sea, que es, es que es una cosa que a mí me gusta mucho contarla porque es, es, decir, bien. problema, solución y trabajo. Mal y contamos, contamos quién ha delimitación porque la gente que, que puga vivir en la zona diga ah pues es la megua asociación porque, porque eh, ha pasado por así la roqueta han pasado eh, la rayosa han pasado y muchas veces la gente dice pero eso dónde está? entonces aún está? quiénes carrer son o quién es el límite mira Gaspar Aguilar el hospital Peset toda la parte de atrás hacia Campos Crespo todo ese desde Campos Crespo hasta la hasta el bulevar más, más o menos la, la estación de Patrais y la estación de Zafranar. Y, es Favara. Y después hasta desde dónde comienza? porque a dónde limita el barrio de Patrais en Vosaltres. Es que Patraís es un, un distrito. Sí, el distrito, sí. Vale, y nosotros estamos dentro del distrito vale, de Patrais. Vale. Luego la asociación de Patrais está en la plaza de Patrais. Vale. And, antes de llegar a la Asociación de Patrais, tenemos que pasar por nuestras amigas de la Asociación de Zafranar. O sea, Aquí hay varias. Para eso. Pero ahí. entonces es Gaspar Aguilar, Campos Crespo, El Boulevard y. Fontanares. Vale, hay un vale, de vale. Que es vale, importante que vale. perteneça al barrio. De todas maneras ara por por, cuando alguien tiene un problema, no sé por qué no, vienen, mi... vienen a Favara. Claris, son... pero si este no es tu barrio, <ríe> <ríe> venga, va tira tirar lí pa allá. <laughs> vale, o sea, Bueno, pues qué... tenim ara posar en també l'horàri de atenció que teniu, que teniu una ampliació de atenció i tal, però què tipus de coses més fa la l'associació? <laughs> eh, nosaltres Ah, por ejemplo ahora mismo tenemos un, unas actividades que es Favor Small, que estamos haciendo intentando conocer Valencia pero conocer la ciudad de Valencia mmm, como si fuéramos turistas y eso nos funciona muy bien ¿Qué te, con Sergi? ¿está eh, con Sarchi? está con Sarchi Caballero? No. Ser, no. Vale, vale. Pero me gustaría conocerlo. Vale. Mira, eh, vamos a visitar museos, vamos porque conocemos los museos de otras ciudades y de otros pueblos, pero los nuestros no. Esa es una de las actividades, todas guiadas, por eso te he preguntado por la del jardín botánico, porque queremos conocer toda la ciudad. Y en cierto modo, buscar un poco que seamos que sean los papás los que se la enseñen a sus hijos. Muy Recuperar bien. esa historia, no delegarlo a, al aspecto escolar. Tenemos club de lectura, tenemos club de costura de batalla, de subsistencia. Ah, oh, molve muy muy eso está muy bien Pero de batalla, de batalla, eh nada de si quieres ser una profesional, vete a una escuela. Arréglate el, arréglate el forato, a... arréglate los baixos. ¿Te <laughs> tenemos ahí un grupo de chicas fabulosas que te enseñan a, a, a remendar y a salir airoso de situaciones. Luego tenemos un club de fotografía andante. ¿Y de qué de más? de, lectura. Fot el fot de lectura. ¿Fotografía andante? ¿Qué puedo eso? Ah. Uh. Porque ahora prácticamente vamos todos con el móvil. Claro. Entonces tenemos una persona que fotografía muy bien y entonces enseña a la gente a tener sensibilidad, por decirlo, de a fijarse en otras cosas. Entonces es una ruta que van andando por la calle de, de X a Z y por el camino van tomando fotos y luego las comparan y van aprendiendo a hacer fotos y a sacarle más partido a la, a, a la máquina de fotografías del móvil y luego la, la de excursiones muy bien, muy bien. ah pues bien. Eh, no pareu no pareu molve claro entre otras muchas cosas de reivindicaciones del barrio claro, claro. tema limpieza tema educativo tema deportivo bueno el trabajo Eso general sabe. de las asociaciones vecinales muy bien, muy bien. Bueno, pues nos eh, queda hacer una crida a que eh, la Chen se unisca y se chunte. Eh, ¿Cómo pueden trobarlo? Posaremos pues en la web, eh, posaréme pues en el vídeo, pero aún la vuestra web y cómo pueden contactar en vosotros. Pues a través de redes sociales, eh, si quieren un móvil a través de WhatsApp, que es la más rápida y la más eficaz. Y a través de la web es que no le hacemos mucho caso últimamente a la web porque tenemos mucha faena. Correo electrónico. Y por correo electrónico también somos rápidas contestando. Molt bé. Y que decir que el correo electrónico es sí. ABBVVFAVARA, Tochun, o sea, sí. de, de veïnal eh, llarga, eh, Favara, arroba Gmail, y la web es lo mateis, ABBVFAVARA.com. Eh, entonces ahí tenéis sí. molta mucha información y también ahí tenéis las archas sociales que les posaré también. sí. Una, fue una, una última crida, eh, abone, que la chen, que no estiga soles de veí, no, o veína, súmata así. Si. ¿Tenéis que venir aquí a hacer ruido? O sea, Favara consiguió, a base de vecinos que se juntaron y montaron una asociación vecinal con una energía espectacular consiguió que ya las, las subestaciones no se pusieran en los centros de las ciudades. Y estoy hablando que no se pusieran a nivel España. O sea, el movimiento de cuatro vecinos pegando berridos consiguió que las, que las subestaciones ya estuvieran fuera, lo cual para nosotros es... Somos un referente. Muy importante. Ahora lo que nos falta es que se la lleven, que se la lleven fuera, porque con la energía nos guste o no nos guste, nos las han metido con calzador y hasta los dientes nos los lavamos con energía eléctrica. O sea, eso está ahí y no podemos negarlo ni pelearnos contra ese mamotreto. Pero o esa se la tienen que llevar, que está a siete metros de las casas. O sea, se la lleven fuera donde no molesten y no sea peligrosa, simplemente. Pa pero para algo de una sentencia que sí. voldirizó de la sentencia. Cuenta, cuenta. A ver, yo quería, para hacer un poco de memoria, la vicepresidenta del gobierno Fernández de la Vega, en el 2008, eh, nos dijo que la subestación se cerraría y se trasladaría. Eh, nuestra alcaldesa Rita Barberá cerró la subestación en el momento de la explosión y estuvo clausurada ah. ante casi un año y después, por petición de Iberdrola y Red Eléctrica Española, se volvió a poner en funcionamiento. Eh, después, mmm, al no tener licencia de actividad, porque nosotras ganamos la licencia de actividad y ya no era inocua, sino que esa subestación tenía que tener una licencia de actividad peligrosa, que es lo que acaba de decir Toña, vale, vale, pues que no seguro. sabemos si se la han dado o está todavía pendiente y está sin licencia que eso nos preocupa y nos gustaría saberlo. Licencia municipal. Licencia municipal y, de actividad. ¿Y no heu de de, de de acceso a la información? Porque eh, tienen que contestar vos en un mes. Sí, sí, estamos en ello. <risa> Tenemos <risa> la petición hecha y estamos Muy en bien. ello. Nos dicen, bueno, nos pueden contestar en un mes o, o pueden que no nos contesten y, y a, hagamos un, tengamos que hacer un recurso administrativo para la administrativo Contestativo primero al sí, de Transparencia sí, sí. y tal. Así eh, está. En toda esa energía maravillosa con la que los vecinos y las personas se juntaron y tiraron para arriba, ahí también tuvimos abogados que pagamos todos de nuestro bolsillo y ganamos varias la, la sentencia. O sea, que es que hemos trabajado muy duro y estamos muy orgullosos a Morre. falta de que nos regalen que se la lleven fuera, fuera del barrio. Morre. Y estamos esperando que los acuerdos que se tomaron en los plenos municipales del traslado de la subestación se cumplan porque hubo acuerdos políticos en el año 2008 y en el 2010 con que la subestación se trasladaría a la zona sur del cementerio. El espacio está, con lo cual no entendemos por qué no se traslada, puesto que esa subestación está reconocida en el plan energético del 2023-2026 y ha de ser trasladada porque está incluida en el plan energético de Iberdrola. Entonces lo que queremos también es que se cumpla la ley y se traslade. Y además que dejen de ser ilegales, porque claro, si tiene una licencia que no es licencia. Claro, pero lo de la licencia nosotras no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, sabemos pero... que nosotros ganamos una, que no es inocua, es peligrosa. Vale. Pero no sabemos si, si han de... se le, le ha dado tira. otra, porque lo vale. hemos preguntado, Toña, y presentó un hemos... escrito. Estamos en ello intentando averiguar, vale. y es un poco complejo vale. averiguar en este... transparencia. molt compleja. Molt bé. Bueno, us sabeu que estos dies la llei de transparència també volen canviar-la i no donar tanta transparència perquè se li es veu el plumer. Molt Pero bé. Coses tan bàsiques com saber si... És es que esto al final al cabo lo pagat tots todos con nostres impostos. Jo, la, me, bueno, es... la nostra associació estem presentant denúncies perquè estan fent obres que no figura la llicència que és obligatori posar la llicència. Quants diners, període d'execució... Quin tipus de llicència, això, i tenia que estar... Això, la llei diu que té que estar públic. este menú Pues moltes gràcies Toña Rafaela, moltes gràcies per vindre. però sobretot sí, moltes gràcies per la feina que feu dia a dia i esperem que siga avui un un sí. crit ensordecedor eh lo que feu aquesta bra en les peroles, no? Jo espero que sigui la última cacerolada, se s'ha llevado ja i ja nos dedicamos a a cuidar nuestro barrio i a cuidar-nos entre nosaltres los veïns i veïnes. Pues esperem veurem-vos de nou a celebrar que ja no n'hi ha subestació en el barri. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Comencem a l'agenda ciutadana elaborada per a SICOM. Avui, 15 de maig, a les 6 de la vesprada, documental Manbar Pieret, al Centre Cultural Octubre. També avui, a les 6, xerrada per, per la Pau, o tant no, a la resistència palestina. Oferida per Fayez Badawi, activista i exportaveu del Front Popular per l'Alliberament de Palestina, i Andrés Piqueras, professor de Sociologia i Antropologia de la Universitat de València. A la Facultad de Ciencias Sociales, a Tarongers, 4B. We, a al SET, acte de presentación del número sens de la revista SAO... al Colegio Mayor, Rector Peset, Plaza del Forn de San Nicolau, 4. Con Yasadit, al SET, Witambe, Cacerolada, en la puerta de la subestación de Patraís. último... el seche de match a SINC y 40 de Esprada, documental, la singla. Oferí per Gonzalo Montano, del Secretariado Gitano, Paloma Zapata, directora de la pel·lícula, Gabriela Bascal, soci de FIAR i e banca ètica, als cines Babel. I també, a les set de la vesparada, demà, 7 de maig, Charrada russafa, ciutat de vacaciones, barri o atracció turística en plataforma La Mataobras, amb Toni Casola, d'Amics del Carmen, i Nacho Collado, advocat, al carrer Literat Azorín 39, i fins així la primera part de la, la s i com. Bé, bon, reprenem el programa, sí, sabeu que eh, tenim distintes eh, mogudes perquè tenim molta gent participant. I donem ara la paraula a José Azcárraga. Bon dia, José. Bon dia. Eh, José María, eh, ja ha vingut alguna altra vegada, perquè va ser comissari també, o cocomissari de l'exposició sobre Miguel Hernández, però ens ha paregut superinteressant la, la exposició que se va inaugurar el dia 25 d'abril i estarà fins al 3 de novembre en el Jardí Botànic. És Memòries d'un Jardí, història gràfica del Jardí Botànic i, bueno, pues, ell és un home, podríem dir, del renaixement, eh? Eh, eh, és biòleg, eh, és professor jubilà de l'institut, professor en actiu en la universitat, eh, del Departament de Didàctica i Ciències Experimentals i Socials, Ha sido comisario de distintas exposiciones. esta me fotógrafa, es, es aficionada a la etnoarqueología, también que, que ha trabajado. Y bueno, ¿cómo, cómo se te ocurrió, José, eh, implicarte a, a comisariar una exposición del Chardí de Botánico de la historia gráfica de MES? ¿Cómo, ¿Cómo es hecho Bueno, es una exposición por encargo. Eh, Jaime Güemes, el director del, del Botánico, me lo comenta me dice oye estamos pensando en hacer una exposición sobre la historia del botánico como tú te manejas por archivos a ver qué te parece entonces bueno pues eh, ahí que dije que sí y, y empecé a rastrear ve eh, el Charlie Botánico es un spy mol conocido para alguna gente pero mol desconocido también para muchos valencianos, ¿no? porque esta temporada estanca temporada de sober Cuándo eh, es comienza realmente la historia? Eh, eh, has hecho una línea de Thames en, en la exposición, muy chula y mol didáctica. ¿Cuándo es comienza? Bueno, comienza antes, pero en el local, el espacio que tenía María Chardy Botánico, ¿cuándo es comienza mes o menos? Bueno, el, la localización actual que está en la calle Quart en un huerto que se decía huerto de tramolleres, eh, tramolleres porque era el, el quien, quien lo cultivaba pero la propiedad era del Hospital General. Eh, después de varias vicisitudes se intenta montar el jardín botánico en la Alameda, eh, la gente protesta y al final eh, se opta por ese huerto y la, el ayuntamiento y la universidad lo compran para ubicar allí eh, un jardín, no solamente de plantas medicinales, que era como habían sido los anteriores, que había habido en Valencia solamente dedicados a, a, y dependían además de la Facultad de Medicina, se monta ya un jardín con la idea de eh, que tenga información sobre la botánica en general, que sirva para enseñar botánica y para también mantener una parte de plantas medicinales, pero sobre todo con la indicación de que sea para el aprendizaje de la botánica. ¿Qué año están hablando, o menos? Estamos hablando de, eh, bueno, el Jardín Botánico de la Alameda es, sería a finales del, del 18, en 1798, y la ubicación en el lugar actual es de 1802, que es un año muy conflictivo, como será el principio del siglo XIX en Valencia, con la llegada de los franceses, en fin, es un, un periodo que, que vale la pena... Porque a veces no conocemos qué ha pasado aquí en el siglo XIX. ¿no? Es muy, muy chula la, la exposición porque habla del Chardi, pero habla también del, como dios, del contexto del Scambis, con eh, el tema de la independencia, de, 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 de los franceses así, las batallas de la universidad y con. un centre d'investigació, com és el xarri botànic inicialment, passa també a ser un centre de formació, d'educació ambiental... Eh, o sigui, ha tingut moltes evolucions, no? Inclús un reservorió de, de, de llavors i, i de més. No? Dir, tenim alguns sabres que tenen ja pues, doncs, vora 200 anys eh, plantats allí, no? Dir que, I a més, pues, doncs, elements com la la riguà, com va afectar, com ha afectat altres elements de, de meteorològics. No? Eh, què, què, la història també has, has, tingut un enfocament molt de la vida també de, de, de algun, del valencià, perquè també hi ha alguna exposició, una, en l'exposició hi ha part gràfica de la, la, la vida en el, el botànic, la relació en el botànic. què què, què t'ha impressionat més d'això que has trobat? Perquè inclús sembla que hi ha algun descobriment d'algun llibre que ha tingut una, tot una, un itinerari que va ser d'ací, va desaparèixer, ha tornat a València, per França, en fi, conta'm-nos alguna anècdota d'ici. Sí, ahí, bueno, Digamos que hay una parte gráfica y hay eh, algún descubrimiento de algunas fotos que no se conocían. De hecho, en las historias, no es, la, no es la primera vez que se aborda la historia del botánico, en las historias que se habían hecho ya aparecían algunas fotos, ¿no? pero muy pocas. Del siglo eh, del siglo XIX se conocía únicamente una foto que era la, de, eh, la del invernadero, el del primer invernadero que, que se hace. Y, y nada más luego ya había unas postales de principios del 20. Y en, la, en el rastreo pues han aparecido eh, fotos muy interesantes a través de los bisnietos del de que fue jardinero mayor Vicente Guillem han aparecido fotos de finales del 19 y de principios del 20 y en ese, en ese paquete es donde ha, se ha donado a la Universidad de Valencia, un documento manuscrito por el que fue primer director del Jardín Botánico, Vicente Alfonso Lorente, que eh, desapareció, no se conocía que existía, porque desapareció. La hipótesis eh, de, del recorrido que ha seguido ese manuscrito es que se lo llevaron los franceses, porque luego lo compra eh, Vicente Guillem, lo compra en, una, en un anticuario procedente de la herencia de un francés. Lo compra a finales del 19. Lo que pasa es que lo tiene la familia y ahora los bisnietos es cuando lo han donado a la universidad y sirve para conocer cómo era ese primer jardín botánico donde Vicente Lorente hace un detallado hace una lista muy detallada de todas las plantas que había, ¿no? Sí, realmente es un inventario, eh, pero pero detallado, de, 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 de hace casi 200 años, ¿no? De hace más de 200, más de 200 años, 200 porque estamos años. hablando de... Él lo hace entre 1806 y 1807, entonces... Claro, ya... impresionante. Uh -huh. Hay ya un papel muy interesante de, del planteamiento que has hecho tú como comisario, ya va a pasar en Miguel Hernández también, pero en este caso... de ser un hub, un agregador de historias o de o de información que está desconecta. eh has buscate en la Real Sociedad Económica de del País, que que això també también es un tema muy interesante com eh esa sociedad poco coneguda, eh fa un paper de que a vegès els, els valencians, els espanyols en general eh, els arxius no, no li prestem atenció, en canvi, hi n'hi ha material històricament conservat. No? Però a la vegada, aquestes històries de que fulanito, son pares, abuelo, eh, tenia unes fotos, tenia una història, vull dir que, que realment aquesta història d'agregador és importantíssim i el qual no només és el gaudir ara de l'exposició, Sino el papel de hacer emergir o recuperar materiales que de la otra manera, desde de un a lo mejor se habrían perdido, porque uh -huh. la historia esta es mol, mol chula ¿no? Sí, ¿Qué? ahí, eh, bueno, se hizo desde el Botánico una, una petición de materiales, de la gente que tuviera fotos, más que nada referido a. porque hay un capítulo en la exposición resuelto con un audiovisual titulado Álbum de Familia, que es eh, fotos de gente que visitó el botánico a finales del siglo XX, ¿no? cuando, cuando se abrió al público, se abrió en 1960. Pero a raíz de esa petición, un catedrático de la universidad, un catedrático de Derecho Internacional, Carlos Esplugues, que la vio, acudió al botánico con un material muy interesante, porque su bisabuelo había... Nacido en el botánico, en la alquería, y luego había sido profesor en el Vives, ayudante de botánica en, en, en prácticas de botánica del, del jardín botánico, en fin, y tenía un material inédito impresionante, unas placas de cristal y una fotografía de 1914 que es la primera fotografía en la que aparece la plantilla del botánico, es muy curiosa porque se ve esa diferencia de clases en Como el vestir, ¿no? Los, los que son currantes en el jardín y los que son, pues ya pues señores profesores o el jardinero mayor que era un médico, en fin. Es Es, muy curioso. es, es una foto para hacer todo un estudio antropológico, porque, claro, veo de personas con sabates y personas que no porten sabates, claro. ¿quién tenía sabata. Yo recordé una historia de, del Meu Sobre que decía en el pueblo y vivía en un pueblo y cuando se sentía en unos diría, o era el retor o era el meche que andaba por el Ahora, calleu calleu que se está cons, ¿no? Eh, porque les de mes portaban espardeñes, ¿no? Y ahí es un, una figura clarísima en la forma de vestir, de la forma tal sí. del uniforme también. Está la corbata también los que llevan corbata y luego hay un vigilante con un con un aspecto también muy decimonónico a pesar de ser de principios del 20, ¿no? Hi ha un enfocament molt xulo també que fas de, de les diferents enfocaments de qui ha dirigit el botànic, no? perquè n'hi ha un moment que se vol, eh, si són de zoologia, se cost... n'hi ha inclús algun moment que n'hi ha peixos, n'hi ha animals en, en el botànic i en canvi pues, el botànic després ha recuperat un, un impuls molt mos, més modern eh, en tota la reforma. No? Jo volia dir també que l'horari, eh, tenim un horari eh, ampli, està en la sala d'estufa freda i l'entrada és gratuïta, però n'hi ha que abonar l'entrada al xardí. Què se paga per entrar al xardí? Pues depèn de... De condició condicions. Sí, eh? exacte, de l'edat, carnets... si en grupo, pero bueno. eh, és en grup, però el màxim són 3 euros. Bé, és un plaer, perquè vos recomanem no només en la l'exposició, sinó gaudir dels racons del xardí, perquè és un lloc ideal per para yechir, per escoltar pardales, part de les, encara que les cotorres estan colonitzant realment el xardí. qué 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 te sorprende más de lo que porque claro tú ya eres biólega has tenido una relación personal en el en el Chardí eh, pero en el ya de este proceso de investigación, porque eso está yo creo que mes de un año no para uh -huh. para poder elaborar la, la exposición qué qué cosas tan más ¿O, o, o quién es alegría estás también de cosas que pensabas que, que no, no estaban y, y tan apareó como lo de por ejemplo, o lo de replegar el inventario este? Bueno, y no es que pensabas que no estaba, es que no, <laughs> ni, ni siquiera lo pensabas porque no, no estaba, ¿no? Eh, entonces, nada, ha sido un, un proceso que, así como con cuentagotas han ido apareciendo, pues estas fotos, a raíz del contacto con el bisnieto de Vicente Guillem, nos pasó, nos cedió amablemente una fantástica colección de fotografías, en las que aparece, entre otros, Santiago Ramón y Cajal. Eh, todo eso, más luego algunas lecturas que. Yo creo que algunas lecturas eh, de Guías de Valencia y de Almanaques habían pasado un poco por debajo del radar de los historiadores. Porque ahí hay un texto muy bonito de. de Arevalovaca. sobre la un paseo por el jardín botánico que es una descripción muy detallada, muy de escrita con ese lenguaje, porque es de 1881 y que además ha servido para dar información a los jardineros de eh, algunas plantas, ¿no? Pues de, de cuándo son, ¿no? Sí, además incluso por ejemplo la gente de de titaguas no sabrá que Rojas Clemente ni un acte molchulo chulo de inauguración de una plaque, de un de un busto no de Rojas Clemente allí o decir que, que, que son cosas molchules. N'hi ha que dir que, que també el, el, aquest paper d'agregació el que has aconseguit també és implicar a molta gent, perquè Ahí, per exemple, la, lo que és l'Escola Superior d'Art i Disseny ha, ha, col·laborat també en el que és el disseny expositiu con, con Tana Capó i, i el catàleg eh, estem desitjant per el pronte perquè pareix ser que bueno, esteu acabant d'elaborar o imprenta. Sí, el, el catàleg ja està hecho, falta simplement les últimes correccions. O sea que En, yo creo que en un plazo máximo de un mes se hará una presentación. Molve, que ahí en que Cristina sendra mocholí Jesús Catalá Gorgues, Raquel Jiménez, Francisco Javier Cortina, Ana María Vidal y presupuestan a Capoten han incorporado también el Seutreval en un catáleg. Bueno pues que que serà una preciositat perquè, perquè bueno, la, la Esperem, sí. és efímera, però bueno, efímera, però teniu fins a novembre. Encara que tenim tots el problema ixe, que quan la, exposició dura molt de temps, quan te n'adones, ui, ja s'ha acabat, ja no he anat. Eh, és bon moment per anar, en agost farà molta calor, a lo millor per, per anar al jardí, però animem a tots a anar, no? ¿Vos sí. a alguna cuestión? Bueno, eh, que hay en, en agosto evidentemente hará calor, pero también como tiene un amplio horario se bien. puede huir de las horas más calurosas del día, última hora de la tarde o a primera de la mañana. Siempre es un lugar más, más fresquito, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh, qué qué hemos decir de la de la bueno alguna asociación. Eh, eh, visites guiades, alguna gent pregunta, nosaltres, la, amics de Belluters, fem el dimarts que ve, gràcies a la teua col·laboració, una visita guiada per la vesprà. Eh, N'hi ha més que pregunta, què, què tenen que fer si alguna organització vol fer una visita guiada? Què, què ha de fer? Eh, en principi, contactar amb con el jardí. En el jardí hi ha una, hay una secció de cultura que lo lleva... Eva Pastor, que es muy muy dinámica y está muy bien organizado, que organizan un montón de cosas y entre otras cosas también las visitas guiadas. Muy bien. La exposición perfectamente se pod en se guía porque está allí, pero claro, te pierdes muchos detalles que te van a fijarse en determinada foto, como, como está bien comentando, o en determinado documento que pues también hay una parte de documentación. pues, José, moltes gràcies per vindre i moltes gràcies per a la feina. Eh? A vosaltres. Eh? I, i bueno, pues, continuarem gaudint d'aquesta exposició tan xula que, que animem a tot el món a que no se la perga. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim a la segona part de l'Agenda Ciutadana SICOM. Demà, 7 de maig, a les 12 del matí, descobreix les finances ètiques. Què prefereixes, un banc que, guany guanyi milions o que tinga principis, al Saló de Graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Demà també, de 5.30 a la vesprada, 7.30, Jornada de Portes Obertes en Carena. Taula redona per la doctora Valle Fernández Barrera, la doctora Miriam Regadera González i el doctor Rafael Torres Collado. 16 de maig, també de 6 a 9 de la vesprada, Taller, El Mural del Clima, taller colaborativo y lúdico para retomar el poder frente al cambio climático. A la ciudad de Benimaclet, avenida Valladolid, 42, Valencia. Ya el DNU de match Ales Doce y Milla del Matí, Manifestación contra la NACBA, 1948-2024, Palestina libre del río al mar, al carrer de Shativa. También DNU de match Ales Noche y Milla, comienza la ciclorruta desde el port, port Fin sal eh, al Parc Mirador de la Marina i també el 26 de maig a les 10 visita guiada al Parc Natural de l'Albufera des del Port del Saler visita en barca i a peu de 9 de maig a les 10 del matí jocs i tallers per, a celebrar el 40 aniversari de Camacuc al Parc del Secanet de Catarroja i per últim el 21 de maig de 11 a 2 del mi de migdia eh, jornada a Bacú Intel·ligència Artificial hoy i mañana al carrer Hernán Cortés 4 de València i fins ací la segona part de l'agenda SICOM. Eh, seguim, eh, continuem. Dir-vos que l'agenda en breu tindrà noves eh, sistema per automatitzar-la millor, però sabeu que eh, teniu també l'agenda en un format en color, eh, en un drive interactiu, con el cartell, con l'anunci i con una breu eh, explicació i con enllaços. Eh, fem aixina una breu eh, lectura de les idees més importants perquè tingueu, però una agenda ciutadana que demostra que n'hi ha molta gent treballant per millorar la societat i per tant esta màquina. Reprenem el xarrem ara con Juan Antonio Caballero. Bon dia, Juan Antonio. Hola, bon dia. Juan Antonio Caballero, eh, sabeu que és el president de Cabecova, de eh, la Confederació de Ciutadans, però també avui ve a parlar del seu barri, de, del qual ha sigut eh, tants anys també eh, impulsor de l'Associació de Veïns. Estem parlant de l'Associació de Veïnal, Benicalap i Entrecamins, i què ens van a presentar, a banda de lo que fan com a associació, que és això del Benifest, el primer dia, el primer dia de Benicalap, el dia de Benicalab, que, que han, han preparat un munt d'activitats, que ja han començat algunes, però ens queden moltes importants. Eh, conta molt, Juan Anto. Eh, bueno, primer, ja te van preguntar en el seu dia, perquè tu has sigut professor d'institut, has sigut director d'un institut, Y tal, te claves en eso. Y, ¿Y qué es lo que está UBECHEM? Porque es muy interesante cuando entres en la página web de la ciudad de Veins, que ya no habla de la ciudad Vein, Veinal, Soles... sino habla de la Sarcha de ¿no?... Contamos qué se hizo de la Sarcha de Vinicalab... ¿no? Contamos, de Sarcha, Vinicalab? Sí, bueno, esto es eh, poner sobre un papel lo que la mayoría de asociaciones vecinales hacen. Es decir, en los barrios normalmente hay una serie de, de actividades que desarrollan a veces entidades y a veces personas. Y eh, lo que decidimos en su tiempo en, en nuestra asociación era intentar coordinar todo eso, no buscando ningún tipo de plataforma formal ni nada que, que complicara la vida a las distintas entidades, sino que se supiera que hay una red de apoyo mutuo, de, de colaboración, y esa red, pues la verdad es que está funcionando en Benicalab. Y el fruto de esa red es haber elegido el día de Benicalab el día 19 de mayo, que es curioso el día que hemos elegido porque hay fechas, algunas fechas históricas. Pero al final decidimos, conjuntamente con las agrupaciones, eh, las agrupaciones musicales, eh, poner un día de Benicalap eh, precisamente eh, en función de ellas. Es decir, esta vez han sido las agrupaciones musicales quienes han dicho: Este es el día de Benicalab porque no tenemos muchos conciertos. <laughs> y entonces eh, vamos a aprovechar precisamente ese hecho para organizar lo que hemos empezado a llamar. El Benifest, que tiene poco que ver con el, el Festival de Benidorm, <laughs> pero que hemos pretendido un poco, medio en broma, medio en serio, el, el subrayar que vamos a poner en marcha, pues, nada más y nada menos que en dos días, eh, siete actuaciones musicales de las agrupaciones musicales de Benicalab, que son seis. Ah, pues más una invitada que va a ser el grupo Amores, que es, eh, sabéis que es un grupo de, de percusión bastante eh, importante. Y entonces, eh, pues eso, las, las seis agrupaciones que hay que señalar que, como todo el mundo sabe, las agrupaciones musicales no son una única agrupación, sino que se subdividen en un montón de subgrupos, ¿no? Por ejemplo, pues la, no sé, la, la, la agrupación musical de, de Benny Calab tiene la Benny Jazz, por ejemplo, que es una, una agrupación de jazz. Tiene otra agrupación, que es de ocho saxos. Luego tiene una agrupación de jazz, pero de críos de 14 y 15 años. Uh, no sé, la, la agrupación musical de gallano yuk tiene... Uh, todo esto, además de la banda titular. Uh, tiene, además de la banda titular, pues tiene la de Gallana yo por ejemplo, tiene una banda solo de mujeres. Qué chulo. Y uh, la banda de San José de Pinatelli, pues tiene una otra agrupación de jazz. Y así en todos los lados. Es decir, es, es, uh, es un auténtico espectáculo ver cómo todas estas agrupaciones, con un esfuerzo tremendo, pues han multiplicado, porque ya no solo es Paquito el chocolatero, sino claro. que unas de algunas hacen auténticos conciertos de música clásica, otras uh, derivan hacia el jazz, otras es el puro placer de. de y claro, los valores que encierran las, las bandas, el que haya tanta gente joven, eh, es una pasada ver una, una banda pasar por la calle y ver tanta gente joven eh, con su instrumento y tantas mujeres con, 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 con distintos instrumentos. Eh, y un poco va a contracorriente de ese sentimiento que hay entre, de, de, entre los mayores de que la gente joven pues no hace nada ni participa y pues resulta que tenemos un montón de gente yo en Benicarló yo calculo que cientos de jóvenes ligados a las agrupaciones eh, musicales no y todos esos valores la verdad es que, que encierra... son un barrio molt musical para lo que estás diciendo en muchos barrios son pero pero que además no, no está muy pensata eso no que, que a veces no es conegut esa tradición musical que teníamos en, en, en toda la comunidad eh, con conferlo no o sea que... Sí, efectivamente, es, es, eh, nosotros la idea que teníamos es decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en valor esto para la gente del barrio, porque muy efectivamente bien. a veces en, en el barrio eh, se capsulan las actividades que se, que se hacen y no se, no se comparten, ¿no? Entonces eh, nosotros nos dimos cuenta de que había un grupo muy importante de vecinos y vecinas que estaban ligadas a las agrupaciones musicales y dijimos, pues esto hay que ponerlo en, 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 primera, en primera división, ¿no? Y nosotros solicitamos al ayuntamiento que el barrio de Benicalá se, se considerara, aunque fuese formalmente, solo formalmente, pues el barrio de la música. Y, y los primeros pasos de la Comisión de Cultura ya se han dado. Muy y bien. esperamos que eso sea así. Entonces, eh, me parece que es un elemento de cohesión social tremendo. Es un elemento donde están los valores eh, muy positivos. Evidentemente, si la gente joven está haciendo deporte y no está haciendo otras cosas, y está eh, en el conservatorio o está ensayando o está, pues no está haciendo otras cosas y, y además está creciendo como persona en un ambiente, digamos, de socialización eh, muy, muy ah, adecuado. No, no, no. no además es que tocar en un quadruple group, decir que ni a relaciones personales ni a ha saber respetar al atre y coordinarse, volver a ni vol un esfuerzo también, una, una educación de esfuerzo también y disciplina y y eh, eh, placer también, el placer de divertirse también, no divertirse y no y no divertirse solo, sino divertirse con gente y, y fuera de las de las tablas, no, y que eso también es interesante, no, que que haya gente joven que cuando digo gente joven es gente muy joven, el es gente joven, de, 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 de muy poquitos años, de, de, de 12, 14, 15, 18, 20, 20 y tantos, 30, 50, 60, que tienen un espíritu joven y se siguen divirtiendo, ¿no? Entonces el que lo pasen bien, el que el que además y eh, pues, se establecen incluso relaciones cariñosas entre, entre los jóvenes. Claro, quiero decir, claro. eh, hay, hay chicos que encuentran novia y chicas que encuentran novio en, 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 la, en la, No sé, eh, esto, esto a mí me parece que es todo por donde lo mires, es todo, todo todo positivo. Por eso el, el, teníamos que poner el día de Benicalab relacionado con esta, con esta y, historia. Y no me queda muy claro, ¿el día de Neu, va a pasar algo especial a banda de que no tenían con ser o, o es justamente por la dinámica de, del calendario? Bueno, va a pasar que lo que queremos es que el barrio de Benicalab fije ese, ese día como un día del conjunto del barrio. Es decir, que que esto no estamos solo nosotros estamos colaborando pues con la asociación de comerciantes estamos colaborando con las agrupaciones musicales con el club de fútbol que también hemos preparado un campeonato de fútbol es decir estamos intentando que todo lo que se mueve en el barrio eh, concentre eh, digamos un día por el barrio, ¿Eh? Y, uh, y que todo el mundo asuma que el barrio pues es un lugar donde tenemos que mejorarlo tenemos que convivir y tenemos que hacer que, que el barrio tenga su propia personalidad ¿no? entonces eso es lo que ese es el trabajo que estamos haciendo porque eso yo creo que ayuda a, a, esa, a esta especie de patria chica que tienes uno en su barrio eh, que lo cuides, que te sepa mal cuando está sucio, que, que cuando haya un problema haya una cierta ola de solidaridad, que se puedan colaborar unas entidades con otras. Y esto no es una cuestión ideal, es una cuestión real Pero, que claro, pasa claro, en, los, claro, claro. en los barrios. Una pregunta, Juan Anto, porque la HEM la siempre, porque esa falta de identificación, que ahora que es Limits... Son China, pero ¿qué son los límites de, de Benicalap entre caminos físicamente? Eh, ¿De qué zona Estén hablando de la ciudad? Bueno, pues estamos hablando del distrito de Benicalap, que son los barrios de Ciudad Fallera y Benicalap. Vale. Y sus límites, pues están eh, prácticamente el, el camino de Moncada por un lado. Eh, en, en, el, en medio está el Camino de Burjasot y luego ya prácticamente llegamos a la Avenida de las Cortes valencianas, de... incluido el campo de fútbol del Valencia. Yeah. Todo eso que es prácticamente tocar con Campanar y tocar con Torrefiel. Es decir, entre Torrefiel y Campanar está benicalab Ciudad Fallera. Eh, eso es I... interesante y porque muchas veces no saben eh, el valenciano no dónde está un barrio ni muchas ni a un vivim, ¿no? decir, que, que, que para tanto historia ucraniana. A mi m'ha sorprès molt perquè he fet un programa bestial, ja, ja porteu algunes activitats, però teniu una marxa a peu per al dissabte, eh, eh, per un circuit pel barri, teniu un grup scout implicat, que a més sempre en l'associació se veu que el, el WIG, WAM, sí, no, sé, no sé si ho sí, dic bé, sí, sí, sí. Eh, de, de xocs infantils que, que, que bueno, pues en la plaça de l'Església se van a desenvolupar, un campionat de futbol, que a més Muy chulo porque son triangulares, ¿no? colechi Argos, colechi San Roc y la Unión Deportiva Benicalab, ¿no? Y además pues hay categorías, ¿no? Y después la gran cuestión del Benifest, ¿no? Que además es muy curioso eso que dices, en, en sí. el en el título, ¿no? De... Sí, porque eh, lo que pretendemos esto es que no sea una cosa esporádica. Es decir, nosotros queremos estabilizar ese festival. Es decir, eh, nuestro proyecto va más allá de una actuación puntual. El proyecto nuestro consiste en la construcción de un edificio en, en Benicalap, que será el centro cívico, que contará con, un, con una sala, una sala eh, expresamente diseñada para que pueda haber conciertos Madre. de las agrupaciones musicales. Nosotros, en la negociación que hemos llevado con el ayuntamiento, eh, hemos insistido mucho en que un centro cívico no se pueda separar de la realidad de lo que es el barrio. Si este barrio, por las razones que sean, eh, tiene una... Eh, destaca en, en el número de agrupaciones musicales, no podemos hacer un centro cívico al margen de esa realidad. Y además las agrupaciones musicales necesitan eh, lugares para tocar. Es un drama que en la ciudad de Valencia haya tan pocos sitios para que las m, casi 30 agrupaciones musicales que hay en la ciudad pues puedan tocar con comodidad y con, y con condiciones adecuadas. ¿no? Y entonces eh, eso queremos claro, claro. que sea, eh, el benifest, eh, sea siempre eh, actuaciones de las bandas del barrio más agrupaciones invitadas del resto de la ciudad, barrio. siempre intentando que tengan una relación. Pues con los barrios si es posible y si no pues eh, iremos a que haya calidad también y eso es algo es un proyecto a medio plazo que nosotros pensamos que se podrá poner en marcha probablemente dentro de tres años o, o por ahí pero bueno, no ahí se... es muy importante eh, conseguir el co design no porque que los arquitectos o que tenga que de, de, decidir cómo se fa eh, trabaje colse colse en la gente que, tiene que usarlo porque muchas veces se fan grandes eh, edificios que no están no están pensados el contingún, no incluso Nosaltres, en la, en la de Veïns d'Amics de, de, de Bellutes, tenim el conservatori en la plaça Viriato i la plaça de Viriato és el més inòspit que te pugues tirar quan podien inclús estar assajant o actuant en el carrer en un lloc en condicions, no? Dir, sí. i, 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 I està passant molt, perquè, per exemple, la gent de Tres Forques pues, té eh, eh també la, la banda de Tres Forques, l'orquestra, también está en la sociedad coral esta que tienen, la tienen también en la propia asociación, voy a decir que en el centro Sí, civil. sí, han nacido, unas han nacido de asociaciones vecinales, otra de fallas y, uh, y todas tienen en común una cosa. Ellas, en este momento, el problema que tienen las agrupaciones, eh, tendrán otros, ¿no? Pero uno que destaca es el, el lugares para tocar. Claro. Lugares para tocar. Y claro, cuando nosotros eh, iniciamos esta esta reflexión eh, en relación al, al barrio nuestro, lo primero que dijimos digo, vamos a lo sencillo, vamos a por pérgolas en los. En los la más absoluta de las incomprensiones. O sea, no, no, no entiendo cómo es posible que en algunos de los jardines de, de Benicalap y de otras partes del de, de barrio, de los barrios de Valencia, no haya pérgolas a punta pala porque hay suficientes agrupaciones musicales para que actúen pues, los domingos, los sábados o cuando les parezca. Y, eh, y, eh, y eso lo hemos encontrado como una especie de, oye, qué bonito es esto, qué, qué idea más estupenda. Joder, pensábamos, vaya idea, esto es una cosa más, más común de, 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 y sin embargo no se ha podido, no se ha podido realizar. Yeah. Y en el caso del centro cívico, efectivamente, nos ofrecieron exactamente lo que has dicho tú. Un primer boceto que arquitectónicamente era espectacular. Pero que no tenía relación con, con, las, con las necesidades que nosotros pensábamos que tenía que tiene el barro. ¿no? Y entonces lo que propusimos es que había que cambiar ese, ese boceto. ¿no? Y entonces eh, planteamos esta cuestión. Y he de decir que la primera, las primeras rayas que nos han enseñado no nos han gustado tampoco. Les hemos dicho que hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque nos presentaron un salón de actos. Y nosotros dijimos: no, 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 nosotros no queremos un salón de actos. Entonces, un salón de actos no lo necesitamos porque. Tiramos mano de cualquier. Uh, claro. No sé, desde de Casa Caridad que tenemos ahí al lado, a cualquier colegio, colegio o claro. lo que sea, y hacemos una asamblea donde haga falta, no hay problema. Necesitamos un sitio donde las bandas toquen y que tenga un escenario de 200 metros cuadrados. Claro. Así claro. de claro, porque un escenario de 200 metros cuadrados te garantiza una agrupación musical, una banda de 100 músicos. Muy bien. Y entonces. Eh, hay, hay que hacerlo. Ah, pues tendremos que retocar. Hay que retocar. Claro. Y entonces se va a retocar, y cuando veremos la próxima oferta que nos hagan, si realmente ya se va aproximando a lo que se necesita en el barrio. Y tengo que decir también que, que hemos encontrado en el ayuntamiento mmm, comprensión hacia esto. Están un poco sorprendidos de la fuerza que, que tiene este, esta movida, ¿no? Pero parece ser que, que van, vamos a ir hacia adelante. Parece ser que, que el ayuntamiento está asumiendo lo que estamos diciendo. entre otras cosas porque lo argumentamos claro. con mucha solidez. Sí, ¿no? sí, que ¿no? es muy de sentido común y, claro. cuando, y se observa una realidad que, que la estáis haciendo en porque es una muy buena estrategia. Es decir, el día de Benicalab, es, es, ese día, bueno, ese día o esa semana, eh, habéis juntado las fuerzas de todo el mundo Todas y agregando fuerzas. eso. Todas ¿no? las agrupaciones musicales van a colaborar unas con la banda titular, otras con la, la banda juvenil, otras con el, la, la agrupación de jazz que tienen. Bien, bien, es decir, bien. que van a colaborar todas. Y, uh, y bueno, el ayuntamiento nos, ha, nos ha, ha conseguido que haya un grupo más, un grupo invitado, que es el Grupo bien, Amores, bien. que es el grupo este que decíamos antes de percusión, de percusión. Que, que tiene una cierta, una cierta calidad, calidad, o, o, calidad o, o, o ya proyección. Sí, además, eh, hay que tener en cuenta que una banda o eh, una agrupación musical son los chavales las chavales que están el profesorado pero están también las familias está claro. es decir, eh, nosotros algunas de las experiencias que hemos hecho eh, por ejemplo con la seda ya se van eh, de las kids los, los nanos que eh, bueno, pues sí, era, es era impresionante. Eh, impresionante, porque además eh, había 300 o 400 personas acudiendo a un acto de este tipo que, y además disfrutando como enanos. ¿no? Sí, 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 sí. Y además juntamos a un, una escuela de baile que hay en el barrio y vinieron a la escuela de baile y también, claro, que era una apoteosis claro. eh, con, con el tema. ¿no? Yo, yo creo que esto tiene que, que llevar a una reflexión y es un poco la concepción de la cultura también. ¿no? Es decir, yo siempre he sido partidario de que la cultura no solo uno tiene que ser espectador sino que tiene que intentar ser protagonista. Pero para ser protagonista hay que dar muchas facilidades, porque la gente tiene muchas obligaciones, muchas cosas, y esas facilidades es, es, es lo que permitiría pues, que hubiera más grupos de teatro, que hubiera más grupos de... pero no necesariamente profesionales, claro. sino que se construya la, la propia cultura desde abajo. ¿no? Y eso eh, yo creo que hay todavía para el gran público. Eh, falta por descubrir esa esa, esa mm, parcela de, de diversión y de disfrute que tienen, eh, por ejemplo, en, el, en la agrupación coral de Benicalá es gente veterana, la mayoría. Muy bien pues se lo están pasando pipa. Quiero decir, igual te cantan libre de, de Nino Bravo, que te cantan no sé qué, que lo que haga falta, ¿no? Y se lo pasan pipa. Y, y claro, pero ellos tienen que ir a ensayar y tienen que tal. En este caso tienen que ir a ensayar a una iglesia, porque no hay un espacio para, para, para eso. Bueno, en este caso eh, no siempre está disponible el local. Nosotros, por ejemplo, estos conciertos los vamos a hacer en el Jubiocio de, de Benicalar. Y, pero es el jubiocio de Benicalab. Quiero decir, es donde están las personas mayores y, y ese local tiene una serie de mm, limitaciones para claro. el uso, uso externo. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos que acabar corriendo el domingo a la una porque si pasamos de la una hay una comida de mayores después y es un problemón y tal. Entonces tenemos que ir en fin, ajustando con calzador todo para que pueda salir. ¿no? Si nosotros consiguiéramos ese, ese centro que queremos que... Y, claro. y lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir... Sí, seguro. seguro. Y además es un centro de eh, multiactividad. Pues claro. evidentemente eh, tendríamos una libertad. Y claro, es, es como... Yo solo veo, si ese edificio se consiguiera, es como quitar el tapón a una botella que tiene mucho gas dentro, ¿no? Y entonces saldría hacia afuera todas las posibilidades y las capacidades que tiene la gente, ¿no? Porque evidentemente si hay un sitio donde se puede hacer teatro, se hará teatro. Claro. Si es un sitio donde se puede hacer música, se hará música. De hecho... Esta movida que estamos preparando ya está empezando a surgir nuevos grupos en Menicalar. Por ejemplo, hay dos grupos de rock que nos han dicho que, que, que es eso, de, de no sé qué. Bueno, pues dos grupos de rock, adelante. Y también hay un grupo de Dolshainers y, y, y Tabalers. Entonces, pues adelante, vais claro, a formar parte claro, del conjunto. Claro. Y además queremos que sean. Eh, la asociación no quiere tener en esto un, un excesivo protagonismo, lo que quiere es impulsar, que esto funcione, que esto funcione, porque el esfuerzo real lo hacen día a día las propias claro, agrupaciones. Efectivamente. Pues bueno, eh, Juan Anto, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies per la feina que feu dia a dia. Recordar que la pàgina web eh, és benicalapvecinal.com, ahí teniu la programació, perquè dissabte i diumenge, eh, com, com ha comentat Joan Anton, hi ha un montó de concerts i ahí teniu exactament el programa. El penxarem també en el vídeo, lo que no sé si ens dona temps, eh, perquè hi ha tanta activitat... Sí. que tenir que fer-lo quant abans, no? También meten un Facebook de la eh, asociación, asociación Vecinal Benicalap eh, Entre Caminos y bueno, pues un correo que es avbenicalapentrecaminos, Entre Caminos, todo junto, arroba gmail, porque puedo contactar. Arroba hotmail. A, arroba Hotmail, vale, vale. Pues espera porque lo rectificaremos. Lo tenemos aquí. Vale, arroba hotmail.com bueno, pues eh, hay, hay, hay muchas más cosas además de la semana. Por ejemplo, estamos hemos, hemos organizado paseos por la huerta para que la gente entienda lo que es la huerta. Muy y bien. en esta semana hay una cosa que me parece muy interesante: son los juegos, los juegos para los niños. Pero van a ser juegos populares, o sea, los juegos que que no necesitan electrónica. Efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer eso está muy chulo yo te puedo decir que ayer me va a tocar como ya yo ganar a, a la clase del de, de meunet de infantil a explicar y en entonces ya ellos explican chocs tradicionales van a montar allí una pasada y bueno pues estamos es, estamos además bien. Eh, ya hemos comprobado que les gusta mucho a los críos este tipo de juegos porque además son también eh, juegos eh, entre ellos es decir entre ellos con pocos artilugios, con pocas historias y es un divertimento jugar a las canicas jugar con las chapas ah. jugar a, 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 a la trompa jugar a lo que sea ¿no? A, 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 a la gallineta a, sega, al pollito inglés, efectivamente, <laughs> todos estos juegos. Y yo creo que tenemos que intentar recuperar eso también. Eso es una labor también nuestra de las instituciones vecinales, efectivamente. Pues Juan Antonio, muchas gracias, porque siempre donante el callo a nivel general de toda España o a nivel del teu Barrio. O sea, es un, eres un ejemplo. Y, y gracias por el y por la faena que fue día a día. ¿eh? Muy bien, pues gracias a vosotros por difundir lo que hacemos. No, no hay tantas oportunidades para que la gente sepa lo que hacemos. <laughs> Efectivamente. vuelve Finalicemos la última parte de la agenda ciudadana SICOM. El 25 de marzo, a las Les 10 del Matí, Festa Restart. En una sociedad de consumo, reparar es un acto revolucionario. Al carrer Meches TV Treche de La Rayosa. El 27 de marzo, a las media del Matí, Dinar Conversa Oberta. comunicació i extrema dreta per part de SICOM, amb Carles Porcel, membre del Consell de Gestió de SICOM, capacitador i expert en comunicació política, Moisés Pérez, redactor del Temps i membre de Unió de Periodistes, Anna López, col·laboradora de l'anuari Media.cat, Kirian Cuerda, president de l'Associació Cultural Es País Valencià i Carmen Verdoi, editora de Mediacat, a l'Aula 1 del Centre Cultural d'Octubre. Y también Matéis Díaz per la Espada, también la colaboración de SICOM, Presentación del anuario y Media.cat, a la sala de actes del centro de octubre. El día 30 de març Design de la Espada, Wid de la desprada, taller Esto para Acoso, basado en el libro Mi vida con alas de colores, a María Pilar Rueda Requena, autora, y Consuelo Cebrián Lozano, trabajadora social, al espacio Ronda Avinguda Aragó, DES, Valencia. El 30 de maig, a les 6 de la vesprada, conferència La situació de la, ci de la ciència i tecnologia de les treballadores i treballadors a l'Argentina de Milei, a càrrec de Luis Zaf Navarro, del Sindicat de les telecomunic Telecomunicacions d'Argentina i del Sindicat Foetra, a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18 Baixos. I per últim, el 31 de maig, a les 6 i mitja de la vesprada, manifestació No a l'ampliació del port, eixida des de l'Albereda, el tren Pont de les Flors i el Pont d'Aragó. I fins així la gent de Ciutadana A Sicom. Sí acomiadem, acomiadem així el programa d'avui, però, com sempre, dir-vos que mos queda la píndola pel valencià, píndola número 45, que parlarà de Radio Clara i a Sicom, parlar de nosaltres, parla també de Santa Pol de Mar, que és on estan fent-se els tallers en unes escoles, i el festival Tirant Avant d'Audiovisual per a Escolars especialment, i, per tant, eh, ahir vos deixem. Salut i, i bon camí. Salut i fins la setmana que ve. Adeu. Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui volíem explicar-vos d'alguna manera tot l'entramat aquest que tenim aquí entre Ràdio Clara, que és l'emissora, eh, després l'espai lliure directe, que seria l'espai dins del qual fem cada dimecres el programa de València Clara i Transparent. València Clara i Transparent, un programa que està eh, dirigit i, eh, i, presentat per eh, José Ignacio Pastor, president d'on... De... Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València Clara i Transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui volíem explicar-vos d'alguna manera tot l'entramat aquest que tenim aquí entre Ràdio Clara, que és l'emissora, eh, després l'Espai Lliure Directe, que seria l'espai dins del qual fem cada dimecres el programa de València Clara i Transparent. València Clara i Transparent, un programa que està eh, dirigit i, eh, i presentat per eh, José Ignacio Pastor, president d'Honor d'Asicom, eh, Associació Ciutadania i Comunicació. Per tant, dins del web d'Asicom, asicom.org, és on podem trobar tots els programes de València clara i transparent. A més, així tindríem també l'espai de píndoles pel Valencià, que seria com una secció, com un espai dins, de això, dins del programa de València clara i transparent, dins del qual, a més a més, de píndoles pel Valencià, hi hauria com eh, microespais, d'acord? Per tant, en definitiva, això seria com un embolic de les característiques d'una matriusca, no? és a dir, aquelles nines eh, russes, així estaria eh, ràdio clara, això seria lliure directe, això seria eh, valència clara i transparent, així estaria el nostre espai de píndoles per valencià, i així hi hauria com microespais dins del mateix espai, d'acord? Bé, un embolic d'aquestes característiques és això, és com una matriusca. Índoles pel València. Aquesta setmana vos parlem des de Sant Pol de Mar. Sant Pol de Mar és una vila i municipi de la comarca del Maresme i està situat entre Calella i Canet de Mar. Així en concret fem tallers de doblatge i de ràdio per a cinquè i sisè de primària a l'escola Sant Pau, una escola que, per cert, està en la carretera de Sant Cebrià de Vallalta. Cebrià, un altre cognom valencià, en les seves diverses variants, Cebrià, Ciprià, etc etc. però que, en definitiva, és una, una població també de la comarca del Maresme i de la qual segurament venien eh, molts dels avantpassats que ara avui en dia es diuen, efectivament, Sebrià de Cognom. Índoles pel valencià. Però tota la informació sobre els tallers de doblatge i de ràdio que fem des de l'AIFA, des de l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual, en col·laboració amb altres entitats com Tirant de Veu, que és qui eh, produeix aquest espai radiofònic de eh, Píndoles pel Valencià, i també la nostra entitat germana a Catalunya, que és APROCAT, APROCAT ara, APROCAT eh, Associació de Promoció del Català i ara també de l'Aranès, doncs trobareu tota aquesta informació dins del web tirantavant.cat. Així a l'agenda del web trobareu tots els tallers que anem fent al llarg de la setmana, de cadascuna de les setmanes, als distints municipis i localitats d'arreu dels països catalans. Índoles pel valencià. I ja que estem en aquest web, tirant avant, bon dia, alumnat audiovisual, és el festival que amb 17 edicions, que eh, és la 18a edició, és el festival de les produccions audiovisuals i sonores elaborades per alumnat de diversos nivells de centres educatius dels diversos territoris del domini lingüístic. Nascut com una secció dels Premis Tirant de la indústria audiovisual valenciana l'any 1997, el Tirant Avant té l'objectiu, des de la seva primera edició, de crear, formar i desenvolupar nous públics, sobretot infantils i juvenils, amb la finalitat de generar persones creadores i no únicament consumidores de produccions audiovisuals i sonores, uns dels llenguatges més habituals del segle XXI. Així tindreu una galeria d'imatges de les diverses activitats que munta el festival tot al llarg de, de, de l'any, del curs eh, acadèmic, del curs escolar, i eh, així trobareu també l'agenda dels eh, diversos tallers. Índoles pel València. A més a més, en l'edició d'enguany de Tirant Avant, Bon dia, alumnat audiovisual, podeu acudir a les diverses llistes de reproducció de les produccions presentades fins ara a l'edició la, de l'any 2023. Així teniu eh, les produccions videogràfiques d'Educació Infantil, Especial, Primària, etc. Així també les produccions videogràfiques de la secció d'Educació de, eh, Secundària, eh, Cicles Formatius, Batxillerat, Formació de Persones Adultes, etc. I així els apartats de podcast el festival Tirant Endavant, com hem dit, és de produccions audiovisuals i també sonores. Per tant, així, la secció de podcasts de secundària, etc. i així la de podcasts d'educació infantil especial i primària. Tot això al canal de YouTube Tirant Endavant més Bon Dia Alumnat Audiovisual. Índoles pel Valencià. I bé, la nostra frase d'avui per acabar l'espai de Pindoles pel Valencià seria acudiu al web tirantavant.cat i encara teniu ocasió de fer la inscripció al festival. Així teniu la butlleta d'inscripció del Tirant Avant més bon dia alumnat audiovisual. Així que, salut i bona setmana. Índoles pel Valencià. Una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent.